pasado aquí en un momento, madre mía? Que ni me he enterado. A ver, ¿dónde está la escopeta? Corre, 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 corre. Que se lea, que se lea, que se lea sin mí, que se lea sin mí. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Quién nos ha dado permiso? Se ha matado ya, ¿verdad? Sí, pero ¿desde dónde? Se van aquí al lado, ¿eh? Hostia, tanto que aquí al lado, tú. Oye, pues gracias por el regalito. Se agradece. Creo que me he dejado un mini escudo por ahí. Me lo voy a beber. Ahí está el mini escudo. Vale. Qué estrés, de verdad. Me he puesto súper nervioso al principio, pero he dicho, guau, la he cagado. El tío me ha puesto una trampa, va con arma. Uy, me había parecido un pavo eso. Me cojo, no. A ver, 150 de vida. No me voy a ver todavía el sorbete. Espero encontrar un escudete. Y así no voy a revisar más. O sí, no. Que le den, así mejor. Eso sí, un francotirador sería... Oh, una buggy. No, un buggy. Y ahora si me dan la escopeta de corredera, creo que mejor. ¿No ha caído más gente, really? Mira que he caído en la... He caído nada más pasado el autobús, ¿eh? O sea, eso tendría que estar llenito. ¡Hala! 150 metros. Un disparo. No sabía que iba a correr. Es que no sé. Lo que me quiere este juego a veces. Y otras veces no. O sea, me lo ha dado todo en este cofre. Un fusil. ¿Épico? Y la... Joder, el escudo. He visto la buggy y me ha liado. Pues, macho. Muy mal se nos tiene que dar la cosa, esto ya lo he vinado. Eso sí, me gustaría tener una escopeta mejor, porque esta da asidita. Pero bueno. Y fusil también. Esto también da asidita. Oye, verdad, necesito ya un lanzagranadas o algo, porque me ha atiborrado a cohetes, que flipas. Oye, de verdad, ¿dónde está la gente? Por favor. Mira, lo he invocado. Lo he invocado. Y encima me ha dado una SCAR. ¿Ves? Ese he fallado menos balas. Porque otras veces he grabado otras partidas que no me ha salido bien y le he borrado. Y cuando se está moviendo el tío, yo también me muevo y fallo todas las balas. En cambio, si te agachas, te quedas quieto, pues al concentrarse más, es todo más mejor. Luego, no sé si coger el botiquín o no. No, el botiquín no lo voy a coger. Teniendo el bidón este de plasma, voy a coger el botiquín. Es que ha sido un buen regalo esto, ha sido muy, muy, muy un regalo. Esto, de esto no me fío una mierda. Vale, regalo. Prefiero gastarla yo a que me la tiren a mí, la verdad. Además, no hago apenas ruido, eso no se escucha a la distancia. Eso sí, una escopeta morada, azul, lo que sea, mejor que esto me vale. O que alguien se esté curando también. Eso también me vale. La verdad, ¿para qué te voy a engañar? Vale, pues nada. O sea, no sé por qué estaba aquí en medio, que no sé, lo normal es cubrirte, porque luego te viene alguien como yo y te hace ¡pa! Y está más muerto. De verdad, nadie tiene escopeta. Una escopeta mejor que esta, tío. Me voy a pillar esta, ¿vale? Bueno, pues se ve que he invocado a dos personas quejándome, así voy a seguir quejándome. ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está la gente? Que quiero matar. Bueno, tampoco me voy a quejar mucho, que luego pasan cosas malas. Para la próxima que me encuentre alguien quieto, no voy a matarlo con la SCAR. Dale tú.
Estás muy muerto, tío. Ay, señor. A ver, prefiero este fusil, la verdad. Esta escopeta. ¿Ves? Ahora lo he tomado todo con más calma. Sabía que el tío estaba jodido de vida. Pues en vez de seguir fallando con la escopeta de corredera... Uy, si tenía dos escudos. En vez de fallar con la escopeta de corredera, pues me he cambiado el arma. Y ya está. Que es igual de efectiva de cerca. Eso sí, por favor, no más sustos por la espalda, por favor. Gracias. A mí que me vengan de frente. De frente o estén empanadetes. Pero no me pillen a mí por la espalda porque me asusto. ¿Eso de ahí qué es? Nada. Bueno, voy a ir a la zona. Hostia, que si tengo que ir a la zona, me va a pillar. No, no sigas abriéndote. Ahí, ahí. Ha matado fusil el tirador, 75 metros. Yo, de verdad, cada vez que veo que alguien mata a alguien con un fusil francotirador, yo me acojono, porque es que voy a tener que luchar contra esa gente después. Mira, 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 mira. 108 metros, tú. ¡Ey, que se matan todos, que se matan! No sé, no sé dónde están teniendo la fiesta, pero se están matando a todos. Supongo que en pisos picados, que es donde cae toda la gente. Oye, ¿alguien rezagado de la tormenta como yo que también esté viniendo? ¿No? Sí. Uno aquí y otro ahí. ¿A por quién voy de los dos? A por el que no está cubierto en una atalaya. Tiene lanzacohetes y no me pinta nada bien, ¿eh? Ahora sí me pinta bien. Ahora sí que me pinta bien. Y voy a pillarte el lanzacohetes, machote, para cargarme al de la talayita pesado. ¿A que me dejas pillar el lanzacohetes, guapo? ¿A que no me matas? Gracias, tío, te quiero. Encima el lanzacohetes es legendario, ¿eh? Y tendré... Voy a beber esto. Porque lo voy a tirar ahora. Y me pillo esto. Y esto va aquí. ¡Tiene tres cohetes! Yo no sé si quieres llorar ahora o quieres llorar después. Pero... va a estar complicado porque tengo que moverme a zona. Hostia, ¿cómo he tentado? Se está protegiendo el cabronazo de mierda asqueroso. ¡Madre mía! Tú, de verdad, ¿eh? O sea, la gente... La gente tiene una potra con las escopetas. ¡Adiós! Me pilla la zona, ¿eh? Me pilla la zona, 10 segundos. No, 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 me pilla. La gente tiene una potra con las escopetas. Uy, ese de ahí arriba. Nada, nada. Así me da tiempo a lootear al de abajo. Va, corre, 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 corre. Vale, perfecto, me da tiempo. Que es el escudo este. O me pillo los mini escudos. ¿Cuántos mini escudos tenías? Tres. Creo que incluso mejor, ¿eh? O me pillo... No, no me he pillado, sí, mini escudos. La gente tiene una potra con la escopeta porque el tío tenía... ¿Qué escopeta tenía el tío? La verde, ¿no? La verde o la azul. Nada del otro mundo. Y aún así el tío me ha quitado los 200 de vida, ¿eh? O sea, me ha dejado con 50. Ah, se me han metido escopetazos. A ver...
sigo pudiendo o pudiendo, no sé cómo se dice, sigo pudiendo arrasar a los que vengan, a los que estén en construcciones. Pero si están en tanta altura, no. La verdad, así que no me interesas. El que está ahí arriba está aquí. ¿Está ahí? Pues ha oído seguro, porque macho. ¿Me dices dónde está mi madera? ¿Por qué no puedo construir madera? ¿Me lo dices? ¿Me lo dices, por favor? Yo quiero saberlo. La verdad, me interesa bastante. Me interesa. Vale, ya sé. El que más saltaba aquí es el que estaba ahí arriba. Que le he tirado la zocazo, y he dicho, guau, yo me escapo volando. Y se escapó volando, sí. Vaya que se escapó volando, tío. Pero es que, tío, o sea, ¿me explicas dónde está mi madera? Es que se lo he puesto aquí, en la cara, no me dejaba. Yo no sé por qué. Yo no voy a avanzar la zona, voy a seguir apurando, a ver si se matan más, porque todavía queda mucha gente. Como ese de ahí aún. Creo que me la he jugado disparando, eh. No me dispares. Perfecto. Este de ahí no se entera de la película. Joder, tío. Lo malo es que me va a venir un tío de aquí enfrente. ¿Qué ha usado? Usa la mierda esta que vuela, tío. ¿Que pa' qué la usas si vas a morir? ¿Que pa' qué la usas si vas a morir? Bueno, yo también voy a morir, la verdad. Hay que ser sincero en esta vida. Hay que ser sinceros, hay que ser totalmente sinceros. Yo también voy a morir. ¿Se te acaban las balas ya o qué? Acaba de pasar en un momento, tío. Madre mía. Oye, ¿te escondes? ¿Te escondes? Me cago en la p***, tío, no se puede. ¡Camperazo, tío! ¡Cago en la p***!